Hey. Doctor, ayuda a mi amiga, por favor, doctor. ¿Qué está pasando? Ayuda a mi amiga. Están ricas las papas, o es que tengo hambre. Las dos cosas. Están saladitas. Las dos cosas. Siento, ¿no sientes como que te duele el estómago o algo así? Ay, creo que esas papas me cayeron mal. El estómago está que me hace... Me duele. Oye, te cuento que... Mira. Ahora que nos duele el estómago... Bueno, también como excusa, ¿no? ¿Cómo así? ¿Sí ves a ese doctor? Así no, dese la vuelta, ¿sí? Okay. Exacto. ¿Qué está haciendo? Hey. Pero... Mira, te cuento. ¿Qué? Todo un papacito. Te cuento. Yo ya lo he llamado dos veces cuando me he sentido mal. ¡Ay, te conozco! Entonces, la última vez que yo lo llamé... ¿Que siempre lo llamas? Sí, pero no me quiere... O sea... a él no le interesa nada estar conmigo. Y yo ya me lo he insinuado varias veces, pero... ¿Pero qué será? ¿Que es del otro lado? No, dice que respeta a la esposa y todo eso, pero... Ah, es casado. No, creo claro. Que sea por eso. Él tiene miedo también de mi esposo, pero como tú sabes que mi esposo no, ni me toca ni nada, entonces... A ver. No vamos a empezar con lo mismo la otra vez. No va a pasar nada. Venga. Pero le estoy mostrando dónde me duele aquí. La última vez que yo lo llamé, ya quería aceptar. ¿Qué? ¿En serio? Y aparte de eso, justo en el momento que yo lo iba a besar... Ay, me están dando unos polvos. Igual a mí. Y justo cuando lo iba a besar, llegó. No te puedo creer. Ay, no, qué fastidio. ¿Pero te descubrió? Yo... No, es que... Ay, él no se da cuenta de nada. Ya sabes. Ah, pero bueno, en fin, al tema. Mi doctor me encanta. Y yo, no sé... ¿Será que lo llamamos? Sí, porque... Bueno, sí pero me, la llamas tú o sí la llamas me, sí me duele, ¿no? Pero sí, pero tenemos eso de excusa. Déjame llamarlo y si no me quiere contestar, lo llamas tú. Y le dices que yo estoy mal. Dale, pues. Ya, pero entonces le vas a llamar y le vas a decir que es una emergencia. Ay, pero tampoco pongas esa cara de dramática. Que pones una cara como que lo quiero ver. Ay, no, sí. De todo, mejor dicho, de todo. Bueno, ya pásame el número. A ver. Tengo que copiarlo. Hola, doctor, ¿cómo está? Le habla la chama, la amiga de Andrea. Sí, lo que pasa es que tenemos una emergencia aquí en la casa. A ver si usted puede venir. Es muy urgente. Andrea está mal y yo también. Venga, por favor. ¿En qué tiempo? Ok, ya listo, ok. Gracias, doctor, lo esperamos. Uy, yo me voy a arreglar porque viene ese doctorcito y ese doctor sí que está rico. Me voy a subir un poquito esto. Llegó. Ay, llegó. Hazte la dramática. Permiso. Hola, doctor Luis. ¿Cómo estás? Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo estás? ¿Por qué pone esa cara? No. ¿Cómo le va? Adelante. Permiso. Y ahora cuénteme, ¿qué tiene? Doctor, lo que pasa es que comimos algo. Bueno, ella ahorita está mal, que no se puede ni levantar. Mírela cómo está. Doctora, ver, tranquilízate. Ayúdala. Siéntese, no se haga algo, doctor. Ay, de verdad, ya me está poniendo medio tenso. Amiga. Doctora, ayúdela, por tranquila, favor. Tranquila, ayúdela. Ayúdela, doctor. Ayude a mi amiga. Doctora, ayúdame a mi amiga, por favor, doctor.
está pasando? ¡Ayúdame, amiga! ¿Por qué pone esa cara, doctor? Porque ya conozco cómo va ella. Y yo sé las intenciones que tiene ella. ¿Cuáles intenciones? Creo que usted está tomando las cosas a mal. No sé si le contaron. A ver, le estoy diciendo que nos comimos algo y nos cayó mal la comida. Entonces, su deber es atendernos, ¿no? Usted como doctor tiene que atendernos. Ayúdeme con mi amiga, por favor. Vamos a chequear. ¿Sí? ¿Segura? ¿No me están mintiendo? No. No, para nada, doctor. ¿Cómo le vamos a mentir? Con las enfermedades no se juega. Doctor, ayúdela. Ayúdame a mi amiga. No, no, no. Ahora sí me siento mal, de verdad. ¿Pero qué tiene? No, me voy a desmayar. Ey. Doctor, ayúdela. Ey. Ey. Doctor, ayúdame a mi amiga, por favor. Doctor. ¿Qué está pasando? Ayúdame a mi amiga. Ey. Doctor, mi amiga está mal. Andrea. Andrea. Ya sé. Doctora, ayúdela, por favor. Doctora, haga algo, doctor, se lo pido, por favor. No traje nada, vine corriendo solo. Haga algo con mi amiga, doctor. Amiga, doctora, ayúdela, por favor. Sí. Doctora, ver, tranquilízate. Siéntese, no sé, haga algo, doctor. Ay, de verdad, ya me está poniendo medio tenso. Amiga. Doctora, ayúdela, por tranquila, favor. Tranquila, relájate. Ayúdela, ¿sí? Ayúdela. La voy a entrar. Tranquila. Ayúdela, doctor. Ey. Ayude a mi amiga. Acuéstese normal. Doctor. O hace por el otro lado. Doctora, haga algo, por favor. Espere. Se lo pido. Tranquilícese usted. Se lo pido. Tranquilícese. Doctor, por favor, haga algo. Tranquilícese. Haga algo que mi amiga se siente mal. Tranquilo, sí. Póngase cómodo, doctor. Pero me estoy ayudando. ¿No quiere que le ayude? Póngase cómodo. Ay, amiga, ya no te hagas. Amiga, ya. ¿Pero por qué drama? ¿No está enferma? Ay, no, sí, es mentira. Sí. Pero ayúdame. Ven, acuéstate. Pero viste, es lo mismo de siempre. Pero lo yo la vez pasada me dijiste que ya... Sí, pero estaba tu esposo. Pero ya no está, no está. Ven. No, de verdad que no. Ven. No. Ven. Yo como que me voy mejor. Ven. No. ¿A dónde vas? No se vaya, doctor, no se vaya. Yo tengo esposa, respétenme. Sí, pero ¿qué pasa que tenga esposa? No, no puedo hacer eso. Ella no se va a enterar. Sí, se va a enterar y no quiero eso. Complázcame a mí. No. Voy a dañar mi reputación. Yo los dejo solos. Nadie se va a enterar. No. Aquí no va a pasar nada. No. Yo me voy. Yo los dejo solos. Mira, ya que no quisiste estar conmigo, ahora con los dos. No importa. ¿No quieres? No, no ¿en puedo. Serio? Mira, no puedo. Está guapo, doctor. No, me voy. No, doctor, me voy. No se vaya, por favor. No se va. No puedo hacer esto. Bueno, al menos, tengo al menos esposa. Que esa conversaría. No. Siéntate, me voy porque tengo otras cosas que hacer. No. ¿Sí? No, no se vaya. No, me voy. Adiós.